Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Sí, desde el sábado a las 0 horas, el hospital está a cargo de la vía pública. Siempre cuando decimos de vía pública es todo lo que corresponde a vereda, calle y plaza, básicamente. Y sí, estamos en este momento con personal propio del hospital, gente que ha venido a capacitarnos, enviada por el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, con asiento en Concordia, que tienen bastante experiencia en esto, y estuvieron capacitando al personal de enfermería y choferes. Esto fue el día viernes pasado, así que esta gente va a concurrir los días viernes a seguir estando en contacto con nosotros para mejorar la capacidad de atención que tenga el 107. Hemos recibido, como bien decía, un par de llamadas desde el sábado que iniciamos. Hemos tenido aproximadamente entre 2 y 3 atenciones diarias. Felizmente nada grave, sino accidentes que han sido entre leve y moderado, así que han sido resueltos finalmente por la guardia del hospital. Si bien se venía charlando esto desde hace tiempo, digamos, ¿fue un cambio muy brusco que los obliga a trabajar con los recursos que tienen momentáneamente? Sí, momentáneamente fue una decisión del Ministerio en la cual nos obliga a reagruparnos, en el sentido que en estos momentos estamos con el personal que habitualmente tenemos, acomodándonos y con la promesa del Ministerio de enviarnos más personal. El hospital ha reclamado por nota que necesita más enfermeros y más choferes. Repito, pero actualmente estamos el hospital con el personal que normalmente tiene. Así que estamos a la espera en estos días de novedades por parte del Ministerio de Salud. ¿Tendría que funcionar para hacer un paralelismo como el SAME, digamos, que tendría su propio personal y después de atender derivaría, bueno, en este caso al hospital? Claro, se da algo, como vos decís, particular, ya que como el 107 lo hace el mismo hospital iría en búsqueda del paciente y lo traería a la guardia y lo resolvería el mismo hospital. Y como bien decís, el 107, si bien ahora está yendo con chofer, enfermero y médico, en realidad el hospital lo va a hacer con chofer y enfermeros, porque esa es la idea de parte de la provincia. A hoy, digamos, puntualmente al día de hoy, cuando llama alguien al 107, ustedes tienen un operador, ¿el chofer y enfermero que va es el, digamos, que está de guardia en el hospital o cuenta con una guardia paralela? No, es una guardia paralela en la cual hay un teléfono que lo atiende el mismo enfermero que en este caso hace la vía pública, hará el trash correspondiente y determinará los tiempos que tiene para llegar. Pero si bien está en la misma guardia, pero es algo aparte a la guardia. Día festivo, así es. Gracias a Dios tuvimos la colaboración de muchas personas. A pesar del día tenemos más de 60 chicos adentro, así que la verdad que muy contento. Tenemos gurizada del barrio, tenemos chicos de San Martín, tenemos chicos del barrio, bueno, de los barrios de la cercanía del club. Así que, bueno, la verdad, repito, muy contento a pesar del día. Tenemos, juego de metegol, juego de tejo, juego de pool, vamos a hacer copo de azúcar. Los chicos ya se sirvieron la chocolatada con bollito, va a haber algunos sorteos para los jugadores del club, esencial y principalmente, si bien nosotros quisiéramos tener un regalito para todos, pero se complica al tener más de 60 chicos en una fiestita, ¿viste? Bueno, ¿qué te produce a vos en lo personal ver que tantos chicos vienen y disfrutan de estos momentos? Y la verdad que es especial. Estamos en un club especial, así que la verdad que muy contento, la verdad que no tengo palabras de agradecimiento hacia las personas que colaboran con el club, a las personas que vienen
y preguntan si necesitamos algo. Por ahí no lo hacemos para no molestar. Las personas que se ven son siempre las mismas, pero hay personas que quieren al club, quieren estar, quieren colaborar y se acercan de alguna manera u otra. Primero estuvimos con el doctor Quirolo, como parte de la justicia, como un actor judicial, juntamente con los otros dos fiscales, quien nos dijo el doctor Lombardi, que habláramos con él con respecto a esto tan importante, que es una herramienta alternativa, donde las resoluciones judiciales que por ahí surgen de las situaciones, ¿no?, y las causas penales, cuando se otorgan probation o condenas condicionales, tengan que hacer las reglas de conducta verdaderas, visibles para la comunidad y que la comunidad vea que a partir de la firma de todo este convenio no es gratis cometer un siniestro vial. Bueno, y la Intendencia de Villaguay siempre con el tema de la seguridad vial, sabemos lo que es Villaguay con el tránsito, siempre andan haciendo campaña y bueno, esto es muy bueno también para la comunidad. Bueno, sí, efectivamente, ellos han tenido una linda experiencia en Gualeguaychú, si no me equivoco, y en otras ciudades de la provincia. Y nosotros, obviamente, si en un proceso de resocialización en materia de una condena condicional o una probation, en este caso es imprescindible la colaboración de los municipios locales, teniendo en cuenta que somos los que tenemos la estructura no solo de inspectores para ser operativos, sino también para el mensaje de educación vial que se da habitualmente en las escuelas, aquí en Villaguay y demás. Así que bueno, hemos podido hablar con Miguel y por supuesto coincidir y ponernos a disposición tanto de la institución como del Poder Judicial para que esto, que creo que es conducente, para que esa resocialización en materia de responsabilidad vial de aquellas personas que han cometido un siniestro, podamos utilizar toda nuestra estructura al servicio de una política, me parece viable y que redunda no solo en la resocialización de aquel que ha tenido conductas imprudentes en materia de tránsito, sino también un mensaje hacia toda la sociedad de que esta situación no quede impune y que de alguna manera, si bien no tiene una grave sanción desde el punto de vista penal, por lo menos desde el punto de vista de la educación, pongamos la estructura municipal para colaborar con esto. Bueno, Miguel, contanos si alguna experiencia de estos casos en otras ciudades, cómo se manejaron ellos y bueno, si tuvo también aceptación en esa ciudad. Sí, sí, la apertura siempre en los municipios, ¿no? En Gualeguaychú logramos en el año 2016, más de 30 personas lo realizaron y ya hay más que lo están realizando. Ayer casualmente nos surgió de mediación penal y esto ver también hasta dónde llega esto, ¿no? Cuestiones menores, pero que son muy tenidas en cuenta, pero siempre desde Aciberjo, desde la ONG, tratando de que esto no escale en violencia, como bien lo decía Adrián, y tengamos que lamentar víctimas y pintar estrellas, ¿no? También fuimos a la ciudad de Gualeguay, donde se logró, en Nogoyá también, y hemos logrado dos probation, donde dos chicos atropellan a los agentes de tránsito, ¿no? Y luego todavía hacen alarde en las redes sociales. Por eso creemos que a partir de estas reuniones importantes ya vamos a preparar todo para la firma en los próximos días. Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Fue una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a compartir nuestro segmento de noticias aquí a través de Canal 2 en este día 27 de agosto, día de los empleados de la estación de servicio, nuestro
saludo para ellos. Jornada nuevamente agradable, hoy por la tarde, templadita la tarde, ¿eh? Se está yendo el frío aparentemente, bueno, hasta que llegue la lluviecita el fin de semana, que esperemos que así sea. 13 grados es la actual temperatura en la ciudad, al igual que la sensación térmica. 55 es el porcentual, o tenemos la humedad en porcentaje, el cielo despejado. Vamos con los títulos que van a estar acompañándonos en el comienzo de este nuestro segmento de noticias. Comenzó, o mejor dicho, continúa la obra de ensanche de Diagonal Industria, en este caso la segunda etapa del cordón sobre la mano derecha. Visita de la intendente y equipo de Tabosi, hablamos con las autoridades, se realizan trabajos en el camino que va desde Moreno a la ruta 10, Saltar. Vamos con imágenes de la Diagonal Industria. Se inició la segunda etapa de cordón sobre la mano derecha. Se está realizando movimiento de suelo a nivel para luego colocar la brosa cemento. Imágenes entonces de la continuidad del ensanche de Diagonal Industria. Continuamos ahora con la visita que realizó la intendente de Tabosi, Elsa Miraglio, junto a su equipo de trabajo. Visitó la municipalidad de Cerrito, se reunió con el intendente Tomás y su equipo también para abordar el tema del tratamiento de residuos y alguna experiencia que se hacen aquí en Cerrito para llevarla y aplicarla en su localidad. Luego de la reunión que se llevó a cabo en el despacho municipal, realizaron un recorrido por, en principio, la planta de selección de residuos, donde, bueno, se le dio a conocer el tratamiento que realizan allí junto a las integrantes de la cooperativa 28 de abril. Luego de esta recorrida, donde se le dio a conocer, la separación de los residuos, el trabajo que realiza la cooperativa en el compactamiento de lo inorgánico y posterior venta. Posterior a este recorrido en esta planta, realizaron un recorrido por, dieron a conocer los biodigestores, el trabajo que se realiza allí. Creo que va entrando de tela, por ejemplo, que eso lo clasifica. O por ahí si entra algo de chatarra también, digamos. Y los electrodomésticos, todo eso, van a boxes aparte. Al boxe de eso después.
Bien, y luego de este recorrido, la palabra de Elsa Miraglio y el intendente de Cerrito Tomasi, que hicieron referencia precisamente a esta reunión que mantuvieron. Intendente Ulises Tomasi, recibiendo a la intendente de la localidad de Tavosi, Elsa Miraglio, con inquietudes que tiene que ver con visitas y queriendo conocer un poco lo que es el trabajo a través de la recolección de residuos, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Luis, Sergio. En primer lugar, bueno, agradecerle la deferencia de estar acompañándonos en la jornada de hoy. Y bueno, sí, un agradecimiento enorme a Elsa por estar visitando la localidad en el día de la fecha. Y un poco la idea de hoy era visitar y conocer un poquito la experiencia del municipio de Cerrito en lo que respecta a la parte de residuos. Así que, bueno, hemos charlado un poquito, hemos visitado lo que es la planta de tratamiento de residuos inorgánicos y de igual manera una visita bastante rápida por lo que es el biodigestor. Así que para nosotros es una satisfacción y, bueno, de alguna manera ponernos a disposición de todo lo que podamos aportar para el municipio de Tavosi, con mucho gusto, y desde ya digamos que estamos para colaborar y mostrar un poco la experiencia. Sabemos de que por ahí hace ya un par de años que estamos trabajando en esta cuestión y, bueno, obviamente que nuestro aprendizaje, nuestros golpes y caídas, que lo podamos transmitir a otras personas y a otros municipios, bienvenido sea. Así que, bueno, muy agradecido por la visita. Bien, Elsa, buen día. Bienvenida a Cerrito. Bueno, tomando contacto con Cerrito para Tavosi Separa, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Así es, teníamos una visita que gracias a Ulises que nos recibió de la mejor manera para intercambiar un poco de opiniones, ver la forma de trabajo que tienen ellos desde acá. Nos vamos muy contentos con nuevos aprendizajes para poder aplicarlo en nuestra planta recicladora. Así que, bueno, agradecida a Ulises por habernos recibido, por acompañarnos una mañana para mí de muchísimo aprendizaje, de cosas nuevas. Yo, como yo le decía a él, vivo preguntando continuamente, consultando y comparando, digamos, la forma de trabajo que tenemos nosotros con el resto, como para ir aprendiendo y a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Trabaja en una cooperativa allí en la planta de reciclaje de Tavosi, ¿no? Nosotros tenemos una cooperativa que está trabajando en la separación de residuos y estábamos viendo otras cooperativas, por eso vinimos a Cerrito para poder aplicar nuevas formas de trabajo o corregirlas con las que estamos trabajando. Y la verdad que sí, muy, muy bueno, muy, muy productivo la forma de trabajo que tiene Cerrito. En lo que se refiere a la recolección, ¿cómo es en Tavosi? La recolección en Tavosi tiene sus días, se separa desde los domicilios. Hay días donde se recolecta lo orgánico. Son 3 días en la semana es lo orgánico y 2 días en la semana es lo inorgánico. En ese tema estamos bien, calculo que bastante bien. Por supuesto que no puede llegar a haber un pequeño porcentaje donde no separan, pero considero que el vecino separa bien. Se ha hecho una buena concientización y la separación creo que es buena. Es la base del trabajo. Justamente, es la base del trabajo. Y bueno, por ahí puede llegar a pasar que no haya una buena separación, por supuesto no es en todos los domicilios, pero en algunos pocos, ir corrigiéndolos, creo que es la función de nosotros, a poder ayudar al vecino, concientizándolo. Antonella Landra, que es la persona que está en ambiente del municipio, continuamente dando charlas en las escuelas, en diferentes lugares, para continuar con la concientización, que es continuamente. Sí, un tema de nunca acabar. O sea, hay que renovar permanentemente el tema, ¿no? Así es continuamente estar recordando, renovándolo. Bueno, intendente, sacándolo de este tema, dos cositas. Terminó Hipólito Yrigoyen y ahora comienza, intendente Landra, la pavimentación en la ciudad. Así es, terminamos con Hipólito Yrigoyen hace 10 días. Justamente hoy iban a estar volcando el hormigón, pero bueno, hubo un para la nueva de calle Avenida de Aldo Landra, exactamente, una cuadrita más, que para mí es algo hermoso. El gran problema que tenemos en Tavosi son las calles. Creo que no vamos a solucionar con 2, 4, 6 cuadras, sino que, pero bueno, es un paso, para mí un paso enorme. Así que pienso yo que mañana ya se estaría
hormigoneando la mitad de la cuadra, y esperemos que muchos me van a retar porque estamos esperando lluvia, pero esperemos que no llueva mañana para que podamos hacer ese trabajo. En caso de ser intendente, hay una planificación de continuar con calle corriente, ¿no? Así es, Luis, si Dios quiere, bueno, vamos a estar arrancando. La idea, ya hemos llamado la licitación de lo que es el hormigón armado, así que si Dios quiere, estimo de que tal vez fin de este mes ya tendremos la apertura de sobre, y a partir de ahí arrancaríamos con lo que es la pavimentación de calle Corrientes, desde Sicto de Perini hacia el sector este, digamos. Es una arteria que, bueno, que por ahí está media complicada desde el punto de vista de los desagües pluviales superficiales, así que la idea es pavimentarla para facilitar un poco justamente el escurrimiento de las aguas superficiales, así que bueno, vamos a estar trabajando en esa arteria propiamente dicha. Bueno, problemas y obras comunes en los municipios, ¿no? En este momento donde, bueno, la crisis tiene que afrontarla el municipio con recursos propios, todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, como hemos dicho ya varias veces, la situación no es de las mejores, hay una situación desde el punto de vista económico-financiero bastante compleja. Gracias a Dios creo que ambos municipios estamos bien desde el punto de vista económico, que no tenemos deudas, y eso realmente nos llena de alegría y de satisfacción, porque bueno, sabemos de otros colegas que están en una situación muy compleja y complicada. Así que bueno, nosotros dentro de las posibilidades, planificando pequeñas obritas, pero la posibilidad de poder realizarla, creo que también habla a las claras de la gestión, que bueno, que siempre se ha caracterizado por ser gestiones austeras, gestiones de cuidar los recursos genuinos que son municipales, y bueno, creo que tanto Tabosi como Cerrito, digamos, estamos en esa senda, así que de a poquito, pero dar pequeños pasos a la vez, ¿no? Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien, allí teníamos la palabra de los intendentes de Cerrito, Tomás, intendente de Tabosi, Elsa Miraglio. Una pausa, regresamos de inmediato con más información en este martes 27, día también de la radiodifusión en el país. Tenemos imágenes del camino de mantenimiento en el camino del Pueblo Moreno a la Ruta 10. Valeria ahí informa sobre actividades. Día institucional en la Escuela Técnica, fue ayer. Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1. Servicio del Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Fernet 1882, lleva dos, pagas cada una, 4.990 pesos. Lentejas Molto por 340 gramos, lleva dos, pagas cada una, 840 pesos. Tomate triturado Molto botellón por 960 gramos, lleva dos, pagas cada uno, 1.790 pesos. Cacao Nesquik 150 gramos, lleva dos, pagas cada uno, 890 pesos. Café Arlistán por 170 gramos, lleva 2, pagas cada uno, 4.500 pesos. Yerba Sinceridad por 1 kilo, lleva 2, pagas cada uno, 3.490 pesos. Fideos Marolio, lleva 2, pagas cada uno, 770 pesos. Shampoo y o acondicionador suave por 930 mililitros, lleva 2, pagas cada uno, 2.190 pesos. Sif Crema por 750 gramos, lleva 2, pagas cada uno, 2.190 pesos. Insecticida Fuji en aerosol, lleva 2, pagas cada uno, 2.990 pesos. Suavizante esencial por 900 centímetros cúbicos, lleva 2, pagas cada uno, 1.290 pesos. Jabón tocador plus Velpax por 3 unidades, lleva 2, pagas cada uno, 1.690 pesos. Detergente esencial concentrado por 300 centímetros cúbicos, lleva 2, pagas cada uno, 1.200 pesos. Pañales Babisex bolsita, lleva 2, pagas cada uno, 1.990 pesos. Ofertas válidas al 31 de agosto o hasta agotar stock. Autoservicio El Barrio, reparto a domicilio. Autoservicio El Barrio, aceptamos billetera Entre Ríos. Autoservicio El Barrio, precios insuperables siempre. Siempre. En Cerrito, el RAF, materiales para la construcción.
todo en cerámicos y revestimientos, sanitarios y griferías. La más completa línea en cañerías y accesorios para agua, gas y cloacas. Repuestos y accesorios. Al momento de construir, el Rafa tiene precios insuperables. Destacada calidad, las mejores marcas y atención que se distingue. Pida su presupuesto sin cargo y recibirá el mejor asesoramiento. Lo fino de la construcción lo encontrará en El Rafa. Materiales para la construcción. Ahora en su nuevo y remodelado local de Diagonal Comercio 151, Cerrito. Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre. Profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre. Teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimassilvestre@gmail.com. Ingeniero agrimensor Dimas Silvestre. Proteger Seguros Generales. Rocío Yepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito. Teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Muy bien, seguimos con más información. Tenemos imágenes del camino desde Pueblo Moreno a la establecimiento de Almada, camino a Ruta 10, el Tala, donde se realiza con personal municipal y maquinarias tareas de limpieza de banquinas, de alcantarillas, laterales, abovedados, cunetas. Imágenes del trabajo que se está realizando por estos días. Tenemos más información. Valeria Eye, del área de promoción social, informa sobre distintas actividades que vienen desarrollando desde el área. También habla de la atención de ANSES para el 2 de septiembre, cosa que ya no hay más turnos. Son muy pocas las horas que cuando se convoca ya se terminan enseguida. Y también actividades junto a los pares del municipio de Asenga. Valeria Heye, del área de promoción social del municipio. Bueno, muchos temas para tocar. Comenzamos con ANSES, que hay una novedad importante para contarle a la comunidad. Buen día, Sergio. Es así. ANSES nos estuvo confirmando en estos días que van a estar viniendo los primeros días del mes de septiembre. Habían confirmado el día 2 de septiembre, pero en el día de ayer recibimos la noticia de que se suspende momentáneamente, hasta nuevo aviso, la fecha exacta de su visita. Por lo tanto, desde el área vamos a estar tomando la inscripción con los datos correspondientes, documento y tipo de trámite que van a realizar, hasta tanto nos confirmen la fecha exacta de visita de ANSES acá en Cerrito. Bien, o sea que se sigue inscribiendo,
esperando supeditado la fecha exacta de atención. Es así, es así. A ellos les faltaron terminar de hacer unas visitas regionales acá en el mes de agosto, por lo tanto se tienen que reorganizar administrativamente y por lo tanto nos han solicitado esta, tener paciencia, que tomemos datos, debemos enviar nosotros el listado correspondiente para su aprobación, por lo tanto que no queremos encontrarnos desprovista de esto, queremos cumplir con lo que ellos nos piden. A su vez, entonces, hacemos las inscripciones, vamos a cumplir en enviar ese formulario que nos están solicitando y también garantizarle a las personas que vayan viniendo que tienen su lugar reservado. Bueno, hay muchos temas más para comentar que me gustaría que desarrollemos. Uno tiene que ver con el tema de un congreso en que estuvo participando, que tiene que ver con la discapacidad y que es continuidad de uno del año pasado. Sí, es así, Sergio. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Mendoza como único municipio representando acá sí, Entre Ríos. Es la unidad temática de discapacidad e inclusión. Nosotros ya venimos participando, somos continuos en este proceso, venimos preparándonos para siempre traer algo bueno para nuestra área, mejorar nuestro servicio. Y bueno, esta vez fuimos invitados. Participamos 3 días en este congreso, hemos traído muchas novedades, cosas que podemos mejorar en nuestra área para ir implementando y demás, siempre intentando dar un buen servicio desde nuestro lugar. Y aprender, lo fundamental, aprender y traer contactos, que justo hoy estuvimos charlando con mis compañeras, de por ahí hacer algunos cambios, algunas cosas que pueden impactar buenamente acá. ¿Sí? Bien, como siempre, buscar mejorar, usted lo decía, traer herramientas que mejoren justamente la atención y el trabajo. Sí, es así. Si bien en el Congreso había ciudades grandes que ya están establecidas, tienen áreas de discapacidad constituidas, tienen un trabajo de muchos años, nosotros somos una comunidad chica que todavía nos falta mucho por aprender, mucho por trabajar. Tenemos que aprender a escuchar a la persona que tiene discapacidad, a la que tiene la necesidad y saber brindar una buena respuesta, un buen servicio, un buen acompañamiento. Y eso hace que nos tengamos que preparar y capacitarnos en todos los sentidos. No solo para la persona que es discapacitada, sino también pensando el día de mañana que seamos viejos y que también vamos a tener una determinada discapacidad que vamos a requerir un buen servicio, un buen acompañamiento y estar preparados como comunidad y como municipio. Bien, otros temas. Bien, otros temas. Tenemos varios. Bueno, seguimos desde el área de promoción trabajando con lo que es el subsidio de la tarifa eléctrica. La mayoría de la gente viene ya con una planilla que le entregan desde la cooperativa del Tala, que requiere un informe socioeconómico de una trabajadora social. Lo que nosotros hacemos es juntar la documentación, citar a la persona un determinado día y horario, la trabajadora social, que es Adriana Faure, hace la entrevista correspondiente y una vez que tengamos toda la documentación requerida, que se les pide el documento del grupo familiar, el boleta de la luz y un recibo de sueldo o una declaración jurada, luego nosotros enviamos toda esa documentación a la cooperativa del Tala para que sea elevado a INERSA. Bien, ese es el paso, entonces el municipio es el trabajo con la trabajadora social y la documentación. Nosotros somos el nexo para asegurar que sea factible el trámite y que se lleve a cabo ese trámite. Fundamental y necesario porque debe haber una institución que respalde este tipo de solicitud. Está destinado para los jubilados, provinciales o nacionales, para los grupos familiares de 4 personas o más, y también dependiendo del ingreso socioeconómico que tengan, pero nosotros no somos el ente que va a regular esa solicitud. Ustedes no definen, ustedes solamente colaboran en la elaboración de la información. Sí, facilitamos la información y a la profesional que termina de completar la documentación que le requiere. Bueno, ¿otros temas, Valeria? Bueno, días pasados estuvimos reunidos con la Municipalidad de Assingham, con el área de género, junto con las chicas del área de género y derechos humanos de acá de Cerrito, en donde ellos venían con una propuesta de un taller nuevo, un taller de masculinidades. La idea es formar una red entre municipios más cercanos y poder brindar esta capacitación para aquellas personas que tienen denuncia por violencia de género, que es una temática que hoy por hoy es necesaria tratarla porque generalmente siempre ronda entre la mujer, que es la que se debe empoderar, es la que debe reivindicarse de todas estas situaciones que está pasando, y el varón por ahí queda como más relegado, con menos responsabilidades a asumir. Entonces la idea es hacer una red de trabajo entre estos municipios,
nace desde ASINCAM, que ellos ya tienen constituida la parte del taller de masculinidades y demás mediante decreto. Ajá. Entonces la idea es cooperar y colaborar entre estos municipios y hacer esa red donde se pueda hacer una herramienta más, tanto para las áreas de género como para el juzgado también. Uh-huh. Usted hacía referencia al hombre, al varón, a veces sin tener en cuenta algunas cuestiones con las que afecta a la mujer, ¿no? Ya sea verbalmente o psicológicamente, a partir de ahí este taller puede ser importante para tomar conciencia y ubicarnos en el lugar, ¿no? Sí, por supuesto, es importante también porque no solo la mujer es la que debe ir a terapia, sino que también el hombre es el que debe asumir y reconocer las falencias que tiene o las responsabilidades que debe asumir. Nos parece que es algo positivo, algo que también va a llevar tiempo, porque bueno, hay que adaptar a la persona, hay que buscar a los profesionales que dicten ese taller. También vamos a trabajar en común con los con el Superior Tribunal, los juzgados también. Entonces es un proyecto que es ambicioso, que me parece que es positivo y que hay que trabajarlo. Y muy interesante. Y es interesante. Para el futuro es muy interesante. Sí, es algo que va a llevar tiempo. Recién se está iniciando, los chicos vinieron con la propuesta media al desnudo, así que la idea es juntarnos con el resto de los municipios y empezar a debatir qué es lo más conveniente o cuáles son los criterios que queremos establecer cada municipio. Muy bien. Valeria, ahí entonces habla de la capacitación del COFNAF, 9 de septiembre, para referentes de instituciones, además del programa Abrigar, entrega disfrazada, tarifa eléctrica, otros temas. Tenemos para el día 9 de septiembre una capacitación destinada a los referentes institucionales, que se van a dictar desde el COFNAF, de Coordinación de Paraná Campaña. Vamos a estar cursando las invitaciones en estos días a cada institución y se va a dictar acá en el auditorio en el horario de las 8:30 de la mañana. Van a ser personalizadas, así que no es abierta al público, pero bueno, es importante por ahí que se sepa. Sí, una temática muy importante, sobre todo en el tema del protocolo ASI, que es algo que, una herramienta que nosotros tenemos y que debemos aprender a utilizar ante determinadas situaciones de abuso o que podamos llegar a detectar. Nosotros como funcionarios tenemos la obligación de denunciar o acompañar y saber asesorar bien en estas situaciones. Y parece que hay un protocolo, usted decía. Hay un protocolo a nivel Paraná Campaña, a nivel provincial, que debemos saberlos también. Y bueno, ellos vienen a brindarnos herramientas, también vienen a capacitarnos de cómo debemos actuar y nos parece fundamental tener esta posibilidad de aprovechar este espacio. Aprendizaje. Como hablamos al principio de la nota, ¿no? Aprender y mejorar la calidad de atención, la calidad de servicio. La calidad del servicio, saber cómo actuar en determinados casos, sobre todo donde hay niños, algo tan delicado, tan puntual, y que por ahí muchas veces uno los pasa por alta y son tips o herramientas que uno puede llegar a detectar de acuerdo, dependiendo del aprendizaje y de las capacitaciones que nos vayan brindando. Y situaciones privadas, ¿no? Privadas, sí. Sí, generalmente surgen en el ámbito privado, pero por ahí, hoy por hoy, los niños, los adolescentes ya tienen otra mentalidad, otra manera de insertarse en la sociedad y pueden hablar. Entonces nosotros como adultos tenemos que estar preparados y poder brindar un buen acompañamiento. Bien, ¿algo más para comentar, Valeria? Bueno, tenemos lo de tarifa también eléctrica a nivel nacional. Se extendió hasta el 4 de septiembre, los que venían haciendo la segmentación energética, que es un trámite virtual, se extendió hasta el día 4 de septiembre. Así que los que no lo hayan hecho, acérquense acá al área o si lo quieren intentar de manera particular también, siempre teniendo en cuenta los datos que dice la boleta de la luz, que tiene un número de código, un número de usuario, el CUIL, los ingresos. Es como una encuesta socioeconómica y se va cargando de esa manera. Bien, pero ustedes están también para colaborar con esto. Colaboramos también en esto. Así que bueno, es algo más que tenemos acá desde nuestra área. Una de las más visitadas. También, bueno, tenemos los disfrazadas. Ya estamos finalizando lo que es la firma de los convenios, que es algo que se ha demorado y hemos tenido mucha consulta. En el día de hoy empezaron a llegar algunas, así que debemos todavía cerrar de manera formal lo que es el trámite a nivel provincia con los firmas de convenios y demás, pero bueno, ya estamos en camino, así que estimamos que en estos días vamos a estar informando qué día vamos a empezar la entrega oficial del programa Cobijar. Mucha gente está esperando esto. Sabemos que sí.
Sí. Pero bueno, también nos vamos a tener que adaptar a este programa. Ya veníamos con el tema de que se le daba una frazada por familia, que es lo que contemplaba el programa. Nosotros siempre comprábamos un poco más para darle para un poco más, sí. Pero bueno, esta vez los costos son muy altos, por lo tanto debemos ser prudentes y respetuosos. Tenemos sí un padrón constituido que tenemos que adecuarnos porque luego debemos hacer la rendición. Entonces vamos a tener, por supuesto, personas que no van a estar conforme. Hay gente que viene de muchísimos años recibiendo este beneficio, entonces vamos a ir incorporando a los nuevos, a los nuevos niños que hay, porque bueno, está destinado para niños, personas adultas mayores, vulnerables. Nosotros tenemos el padrón, sabemos quiénes son, obviamente. Y bueno, las personas que tienen interés vienen a consultar. Nosotros por ahí consultamos si se pueden agregar o no, de acuerdo a los parámetros que ellos establecen, que nos van bajando línea a medida que vamos consultando. Bueno, Sergio, creo que hemos terminado, ha sido mucho, destacar lo de la tarifa eléctrica, ¿no? Que para mucha gente hoy es muy importante. Sabemos que la electricidad va a seguir aumentando y fuerte. Sí, hay que aprovechar este beneficio. Nosotros ya decimos, somos el órgano que acompañamos en este proceso, no seleccionamos ni otorgamos el beneficio, pero sí estamos disponibles para hacer este acompañamiento, así que todas las personas adultas mayores o familiares numerosos que se acerquen acá, que traigan la documentación, nosotros la revisamos, cargamos las planillas y ya luego coordinamos con la trabajadora social. También por ahí tener presente lo de ANSES, que alguien interesado que por favor se acerque acá al área. No vamos a estar tomando los turnos de manera virtual, ni por WhatsApp, ni nada. Le pedimos sí que sean respetuosos, por favor, fuera del horario de trabajo, que por ahí muchos nos mandan a los teléfonos personales nuestros. Está el teléfono de promoción. La demanda de nuestra área es grande, pero tratamos de responderles a todos. Pero sí hacemos que vengan de manera presencial, priorizando a la gente de acá de Cerrito. Y luego, si queda espacio, priorizamos a la gente de la zona cercana. Bien, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos ahora a otro tema. De institucional en la Escuela Técnica, allí estuvieron docentes y directivos realizando esta jornada establecida desde el Consejo de Educación para avanzar en las actividades que llevan adelante, reiteramos, la Escuela Técnica de Cerrito. Pausa, ya volvemos, quédese con nosotros. En instantes, Cura Pinto vuelve a la Fórmula 1, operativo policial el fin de semana. Liliana Beloni, habrá sesión del Consejo Deliberante. Obra de la oficina del Parque Industrial, ya volvemos. Enersa te recuerda que debes inscribirte en el registro de acceso a los subsidios a la energía impulsado por el Gobierno Nacional. Si todavía no lo hiciste o si necesitas modificar tus datos, ingresa a argentina.gov.ar/subsidios. Para acceder al tutorial paso a paso, ingresa a la página web de Enersa y seguí las instrucciones. Enersa, Gobierno de Entre Ríos.
Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región, con nuestros clientes y amigos en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles, productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todo, todos los clásicos panificados, bizcochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores y el pan del Ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel. Panificados, autoservicio, carnicería. Muy bien, seguimos con más información en este nuestro segmento de noticias. Una información que tiene que ver con una información que tiene que ver con la Fórmula 1. Vuelve un Franco Colapinto, joven que se fue a Italia a los 14 años, durmió en una fábrica. Mirá vos, y correrá la Fórmula 1, una historia. El piloto argentino correrá la máxima categoría del automovilismo, según lo confirmó la escudería Williams. Un repaso de su carrera y la experiencia de vivir solo y sin hablar italiano a los 14 años, su historia. Williams Racing anunció que Franco Colapinto competirá con el equipo durante el resto de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde el Gran Premio de Italia, que se correrá este fin de semana. El piloto argentino usará el número de carrera 43. Nació en Pilar y fue campeón de España en en Fórmula 4 en el 2019, tercero en los campeonatos Toyota Racing Series Eurocopa de Fórmula Renault y cuarto en el campeonato de Fórmula 3 de la Federación Internacional del Automovilismo. Y desde el 2023 es integrante de la Academia de Piloto Williams. En diálogo con TN, Franco Colapinto contó que se fue de muy chico a Italia cuando tenía 14 años sin saber hablar italiano. Dejar el colegio, mis amigos, mi familia, fue duro. Dormí en una fábrica en donde me involucraba mucho en la mecánica de los kartings. Siempre quise meterme en esto, entender para saber cómo podía ir más rápido, es decir, teniendo más información del tema. Empezar a lavarme la copa solo y cocinar, comunicarme en otro idioma que no entendía. Aprendí muchísimo de esa experiencia, más en el momento duro cuando necesitaba un abrazo de un amigo, una familia, hasta que me acostumbré a eso. Maduré como piloto y como persona. Nació en Pilar, provincia de Buenos Aires, inició en el karting en 2013. En el 2016 ganó el Campeonato Nacional Pre-Juniors 2016, el mismo año en el que participó el torneo internacional. En el 2018 ganó en la disciplina de karts en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad junto a María García Puig. El año siguiente participó a tiempo completo en este campeonato, siendo campeón con casi 100 puntos de ventaja entre 3.25 que obtuvo y con 11 victorias en 21 carreras. También debutó en dos campeonatos, Euro Fórmula Open y el Europa de la Fórmula Renault. También, en octubre del 2020 formó parte de la primera etapa de los entrenamientos postemporada del campeonato de Fórmula 3. Finalizó duodécimo y décimo tercero respectivamente en la jornada. Tras su campaña en Fórmula 3 en Argentina comenzó una campaña a través de redes
sociales pidiendo el ascenso del piloto local del campeonato de Fórmula 2 de la FIA en 2024 bajo el hashtag Frank Colapinto F2. La abuela me dice siempre, ahora que empezaste a ganar carreras no me respondés los mensajes. ¡Ja! Y justo este año tuve el 29, el de los ñoquis. Entonces le contestaba, abuela, mirá que este año tengo el 29, ahora voy a ir más rápido. Cada comida que tengo con ella, trato de disfrutarla muchísimo. Es una de las personas que más quiero en el mundo, con todo en diálogo con TN. Williams, el motor es un turbo hidro 1.6 desarrollado por Mercedes. La Fórmula 1 dice que es el más avanzado y eficiente del planeta. Utiliza un combustible con biocomponentes que deja una huella de carbono prácticamente nula en el medio ambiente. La pérdida de carga aerodinámica es de apenas 4% de 20 metros y de 18% en 10 metros. Tiene aletas sobre las ruedas delanteras. Con ellas el auto controla mejor la estela que sale de los neumáticos frontales y lo aleja del alero trasero. Las ruedas son de 18 pulgadas con perfil bajo. Bueno, un poco la historia de este pibe que comenzó entonces en el karting en la Argentina, 29 años y correrá en la Fórmula 1 con Williams. Muy bien, felicitaciones. Operativos policiales se desarrollaron el fin de semana, en este caso el viernes, en la zona de la Plaza Las Colonias, en para motos sobre calle Racedo y otro para autos sobre 25 de mayo. Imagínate. Muy bien, vamos a la palabra de Eliana Belloni, viceintendente, ahora sobre la sesión del Consejo Deliberante desde la hora 20:30 y el jueves el Día del Árbol, plantación en el marco de la ordenanza de un árbol por cada recién nacido. Doctora, bueno, habrá sesión mañana y el jueves, si Dios quiere, tenemos una actividad que es muy rica en lo emocional para todos, pero mañana comencemos con la mañana, que es la sesión. Hola Sergio, buenos días. Sí, como vos decías, bueno, mañana tenemos una sesión que bueno, va a ser sencilla, no hay muchos puntos para tratar, básicamente estaremos cerrando unos proyectos que teníamos en comisión, como es el proyecto de dengue, y un proyecto de modificación del código tributario. Y del mismo modo, bueno, trataremos un proyecto que ingresó desde el Ejecutivo, que es una reforma del presupuesto de gastos y cálculo de recursos de este año. Y bueno, y tenemos también una ordenanza de lo que es el Consejo Juvenil, también a tratar por los concejales. ¿Esto será a partir de qué hora? Esto a partir de las 20:30 horas. Bueno, como siempre, primero con el orden del día que de la sesión anterior, que es lo habitual. Así es. Bueno, se lee el acta de la sesión y bueno, posteriormente por ahí hay algunos asuntos del Consejo que se van a estar tratando también, que básicamente es poner en conocimiento de los concejales las actividades que se están llevando a cabo más allá de las cuestiones estrictamente parlamentarias. Y bueno, después desarrollaremos el orden del día. Bueno, y el jueves, una jornada ya muy linda que nos tiene acostumbrado el Consejo Deliberante, que va a ser, recién charlamos fuera de cámara, en un nuevo lugar. Bueno, usted me cuenta y me informa.
Así es, Sergio. Bueno, el próximo jueves, ya 29 de agosto, que es el Día del Árbol, vamos a estar iniciando con la primer plantación de lo que es los arbolitos respecto de, bueno, en el marco esta iniciativa tan linda del Consejo Deliberante Juvenil del año 2016 de retoño de vida, un árbol por cada recién nacido. Bueno, estaremos sembrando, plantando ceibos ahí en lo que es el sendero de la laguna, en la intersección de ruta del acceso a la ruta 8 y Boulevard Independencia y Boulevard Libertad. Frente al Montecito de Lover, exactamente. Así que bueno, tenemos 28 árboles. En ese sector van a plantarse 23. Ajá. Y tenemos 5 plantaciones que van a ser en los domicilios. Así que bueno, ahí estaremos con los padrinos, con las madrinas y con las familias. Los hemos convocado a todos para, bueno, compartir ese momento tan lindo. Va a haber algunas sorpresas también. La verdad que este año la plantación de los árboles es el primer paso de un camino que va a empezar a recorrer el Consejo Deliberante y que va a incidir de manera muy positiva en nuestra comunidad, que ya lo van a ver, es una sorpresa, después lo estaremos charlando seguramente, pero la verdad que es muy lindo, es una propuesta nueva que surgió de manera espontánea a raíz del trabajo, el gran trabajo que están haciendo las chicas de comunicaciones de acá del municipio, que están dando una mano bárbara, pues estamos diseñando todo desde acá, todo lo que es la gráfica. Estamos realmente trabajando mano a mano y de manera ardua. Y en estos momentos ya ultimando los detalles. Sí, así que bueno, la verdad que hay gente que se ha sumado también a esta iniciativa. Gente de la comunidad que tiene mucho por aportar y mucho para dar. Así que bueno, luego te voy a estar dando detalles. La verdad que está muy lindo y bueno, la verdad que me dan muchas ganas de contarlo, pero bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito a que se cierre todo. Así es, así es. Por lo pronto entonces, el jueves 14:30 me decías. El jueves a las 14:30, bueno, vamos a estar con las familias celebrando la vida. Exactamente. Con una especie distinta y en un lugar distinto. Así es, así es. Bueno, se han plantado distintas especies, desde el apacho. Bueno, ahora le toca el turno al ceibo, que la verdad que ese lugar es ideal porque está muy cerca de fuentes de agua, así que es la especie adecuada. Por supuesto, siempre el Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, a través de lo que es la Subdirección de Obras Públicas, hace todo un estudio previo, o sea, no se planta cualquier especie en cualquier lugar, sino que se planta la especie adecuada al lugar específico. Bueno, nos vemos entonces mañana por la noche con la sesión habitual del Consejo y el jueves con un hecho que siempre a nosotros nos gusta acompañar porque, como usted decía, significa la vida, ¿no? Así es, Sergio. Así que bueno, los esperamos. Muchas gracias. A vos. A continuación, vamos a ver imágenes de la obra que se lleva adelante en la futura administración y oficinas de la Dirección del Área Industrial. La misma se lleva adelante a través del personal municipal. Imágenes. Vamos a la pausa, la última, y ya volvemos. Accidente anoche fue sobre la ruta 8. Entrega de viviendas a el adjudicatario Adrián Fischer y Emanuel Guerrero. Además, conocemos cómo estará el comportamiento del tiempo en las próximas horas y la altura del río Paraná. Ya volvemos.
El verdadero helado tiene nombre. Helado Yo, más de 60 sabores, variedad y calidad en postres y tortas heladas. Alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios. Para tu fiesta, te ofrecemos importantes descuentos. Calidad y variedad. Kiosco Yo, bebidas gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snacks, golosinas. Helados y Kiosco Yo. Estamos frente a Plaza Las Colonias. Sponsor oficial de Unión Agrarios de Cerrito, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Vení a cargar Quantium, el nuevo combustible premium de Action Energy, y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Action Energy. Vení a donde vamos. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. Granja La Colonia presenta Granja Ya. 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas ya, de forma fácil, rápida y súper cómoda. Descarga la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accede a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. ¡Te lo solucionamos ya! Granja Ya. Llegamos primero. Muy bien, vamos con un accidente de tránsito anoche en la ruta 8, aproximadamente siendo la hora 19:30, un camión que circulaba en sentido norte-sur colisionó con un auto Renault Megane que lo hacía en sentido contrario. El auto impactó en la rueda trasera del camión, ocasionando serios daños al vehículo, como vemos allí en imágenes. Esto ocurría entonces anoche, 19:30 horas aproximadamente, en la ruta provincial 8, aquí en mediaciones de la ciudad de Cerrito, con daños materiales en el vehículo, como podemos observar en las imágenes.
Muy bien, así teníamos entonces la imagen donde, bueno, producto del accidente, entonces daños materiales en el Renault Megane sin lesiones graves para su conducto. Vamos con la altura del río Paraná. En esta jornada de este día martes 27 de agosto, el comportamiento del río Paraná en el norte, en Iguazú, midió 6 metros 30, baja en Corrientes también 1 metro 08, crece en Goya con 1 metro 70, 1 metro 23, en Esquina crece también en La Paz 1 metro 44, Hernandarias midió 1 metro 14, crece también en Paraná 51 centímetros, 80 centímetros en Santa Fe y bajó un poquito en Rosario, midió 60 centímetros. Vamos con el pronóstico del tiempo. Miércoles algo nublado con temperaturas entre los 8 y 23 grados, templaditas las tardes. El jueves, algo nublado, temperaturas entre los 11 y 23 grados. El viernes, se anuncian nublado, chaparrones, temperaturas entre los 10 y 15 grados. Muy bien, ya estamos en el final de nuestro programa. Sigue Deportes al toque hoy con el sorteo de la Millonaria del Verde, ¿no? Este bono contribución que se va a sortear en un rato nada más. La Millonaria del Verde con distintos premios. Interesante, por cierto. Así que en un rato nomás en directo dentro de lo que va a ser la actividad deportiva, de lo que fue y lo que viene en Cerrito con sus, obviamente, protagonistas en Deportes al Toque. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos mañana desde la hora 20. Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy. Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones.